sé, qué bueno que me llamaste, Marisa, me encantó, ¿eh? ¿Por? Y así te ayudo con tu mamá. ¿Qué? Es que no las puedo ver así, distanciadas, peleadas. Aparte sé que se quieren mucho. No, 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 pero nada que ver, no es eso. Quiero que me inscribas en el autódromo para correr una carrera con Pablo. ¿Vos estás bien? ¿Vos te volviste loca? Después de todo lo que pasó, ¿pensás que yo te voy a inscribir en una carrera en el autódromo? Dale, Luca, no seas amargo, dale. No, no soy amargo. Aparte, imagínate tu vieja. ¿Vos pensás que le va a gustar que te subas a un auto de carrera? No me importa porque no se va a enterar, porque vos no se lo vas a decir. Pablito, vení. Vení. Pablo, Luca es el tío de mí, el novio de mi mamá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, Marisa, la verdad es que me parece que es un momento en el que tenés que tratar de acercarte a tu mamá, no estar pensando cosas que te distancien más de ella, ¿entendés? Qué lindas palabras me llegaron, pero si no me querés ayudar, no me servís, chao. Vamos. Para un segundo. Como escuchaste, la inscripción es imposible, así que basta. No, no. Si Sonia no quiere que yo haga algo, yo lo voy a hacer el doble. Esa carrera la vamos a correr sea como sea.